Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal otro remedio natural. En concreto, como habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar de las múltiples aplicaciones y beneficios de la cebolla para nuestros canarios silvestres y exóticos de pico recto como gull, mandarines, java y de pico curvo como periquitos, agapornis, ninfas, etc. En primer lugar, os explicaré por qué es importante el consumo de cebolla en nuestro aviario. Posteriormente os indicaré las propiedades y los beneficios que le aportan nuestros ejemplares, os comentaré de manera detallada para qué se utiliza y por último os enseñaré las diferentes formas de suministrarla. ¡Empezamos! La cebolla es un alimento excelente para nuestros ejemplares, debido a que posee grandes propiedades medicinales y cualidades curativas. De ahí que su consumo sea necesario para mantener a nuestros ejemplares en un estado de salud óptimo, de una forma natural y económica. Esta verdura es un gran bactericida natural, que nos servirá para prevenir y curar enfermedades respiratorias y para eliminar parásitos y bacterias perjudiciales. Por ello, debemos incluir la cebolla de manera ocasional en la dieta de nuestros ejemplares, para conseguir que nuestro aviario esté siempre en las mejores condiciones posibles. La cebolla posee una serie de beneficios y propiedades que la convierten en un alimento esencial para la salud. Entre sus propiedades y beneficios más importantes, cabe destacar que la cebolla es rica en minerales, oligoelementos y vitaminas. Gracias a su alto contenido en vitamina A y vitamina C, es recomendable para tratar problemas respiratorios, ya que promueve la desinfección, desinflama los bronquios y actúa como expectorante y descongestionante, por lo que es eficaz para combatir el resfriado y tratar problemas asmáticos en etapas iniciales. Al igual que el ajo, posee grandes propiedades bactericidas y fungicidas, por lo que es un gran antibiótico natural que ayuda a prevenir y detener el crecimiento de bacterias, combatiendo enfermedades del aparato digestivo y eliminando microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud de nuestros ejemplares. También, al ser diurética y depurativa, facilita la digestión, estimula el apetito, mejora la circulación de la sangre y ayuda a eliminar toxinas que se encuentran alojadas en el interior de nuestras aves como consecuencia de anteriores tratamientos con productos químicos. Otra de las grandes propiedades que tiene la cebolla es que ayuda a eliminar parásitos intestinales y es un gran regulador intestinal, lo que lo hace ideal para tratar problemas de diarrea o enfermedades gastrointestinales. Por último, comentaros que la cebolla, debido a que posee muchísimos minerales y vitaminas, va a aportarle a nuestros pájaros un mayor brillo en la pluma y además es muy eficaz para frenar la muda de nuestras aves. Ya sabéis que en algunas ocasiones y por diversas circunstancias, algunos ejemplares entran en muda en un periodo inadecuado, suponiendo un desgaste extra que afecta a su salud. En estos casos es bastante útil que utilicemos la cebolla para frenar de forma natural la muda indeseada. A continuación os mostraré las diferentes formas de suministrar la cebolla. En forma de infusión. En este caso pelaremos media cebolla. La trozaremos lo más pequeño posible y la añadiremos a 1 litro de agua. Posteriormente lo meteremos en la nevera durante unas 12 horas. Y transcurridas estas 12 horas el agua ya habrá adquirido las propiedades de la cebolla, y solamente tendremos que colar el agua para eliminar los restos de cebolla y administrársela en los bebederos. En los bebederos. Aparte de la infusión que he comentado anteriormente, también podemos poner en el bebedero un trozo de cebolla, al que previamente habremos hecho varios cortes para que suelte todas sus propiedades. Si optamos por esta opción, tendremos que cambiar el agua diariamente y a los 3 días retiraremos el trozo de cebolla y el agua. Limpiaremos muy bien el bebedero y pasaremos a ponerle agua limpia. Junto con la pasta de cría. A la hora de añadírsela a la pasta de cría tenemos dos opciones. La primera de ellas es picar la cebolla cruda. La cebolla cruda es un complemento ideal para añadir a la pasta de cría seca, ya que gracias a su alto contenido en agua es un humectante natural, es decir, va a aportarle mayor humedad a la pasta, lo que la hará más apetecible. Por ello, si optamos por esta opción, lo ideal sería cortar la cebolla en trocitos muy pequeños, para que se mezcle de forma homogénea con la pasta de cría. La segunda opción es añadir cebolla en polvo deshidratada. Si optamos por esta opción, debéis fijaros bien que la cebolla sea natural, puesto que es fácil encontrar en el mercado cebolla frita molida y puede ser motivo de equivocación. Una vez que tenemos claro el tipo de cebolla que tenemos que utilizar, vamos a añadir 2 cucharadas de cebolla deshidratada por kilo de pasta. Por último, como siempre os digo, debéis tener cuidado y no abusar de la cebolla, ya que en altas dosis puede afectar negativamente a nuestros ejemplares. Siempre tenemos que usarla con moderación. En mi caso, suelo utilizarla una vez al mes en los bebederos y de manera ocasional junto con la pasta de cría. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Comentáis y compartís el vídeo por vuestras redes sociales si os ha parecido interesante, para que esta información sirva de ayuda a todo aquel que lo necesite. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.